Emprender e innovar. Dos palabras que dibujan el comienzo del siglo XX. Bajo estos signos característicos de la modernidad, nace en 1911 Ana Luisa Braun Kerdel. Con la contradicción de haber nacido en una sociedad en la que aún no soplaban esos vientos de cambio. Al contrario, la vida cotidiana estaba dominada por las tradiciones más conservadoras. Y es precisamente esa contradicción la que hace de Anala, como la llaman sus amigos, una mujer de avanzada para su época. El 8 de diciembre de 1935, conoce en una fiesta a Armando Planchard, con quien se casa un año después, vestida con un traje sastre azul marino y un buque de flores multicolores para asombro de sus invitados. Junto a él, vivió una excepcional vida de pareja, de respeto y de entusiasmo permanente. Emprendieron un gran proyecto que sin duda marcó el antes y el después de la arquitectura modernista venezolana: la construcción de la Villa Planchard. Liderazgo, personalidad carismática y radiante, acertado criterio y sabiduría hacen de Anala Planchard una mujer que siempre tiene algo valioso que opinar. Quizás sus palabras se extravíen en el tiempo, pero sin duda su vida es un testimonio imborrable, porque nunca titubeó para hacer las cosas de manera diferente. Si Dios me hubiera preguntado dónde hubiera querido nacer, en Caracas. Hay una montaña que es el Ávila que a mí me encanta, ese es mío, y quiero tenerla en la casa. Soy la mayor de 5, pertenezco a una familia normal, el papá, la mamá, 5 hijos. Yo soy normalísima, una señora que ha tenido mucha suerte en la vida, que nació de pie, como dice. Y que, bueno, es verdad que Dios me... Cuando la monja me pregunta, pídale a Dios, le digo, yo no pido a Dios. ¿Y por qué? Le digo, yo le doy las gracias porque me ha dado más que lo que yo. El arte, sin el arte, bueno, yo creo que aún una persona siempre tiene el arte adentro, porque el arte está en dos partes, en una piedra, en una nube cuando se mueve, hay arte. Me parece que el arte es nada más que saberlo ver. La libertad a igualdad, porque al darle a la gente libertad, tanto tengo yo libertad como tiene el otro para exigirla. Que abran todos los colegios, que tengan la gente educada de todas las categorías y que vivamos en un país, viva, porque yo lo pienso, que vivamos en un país donde cada uno de ellos sepa defender sus derechos y acatar sus deberes. Yo creo que tiene que componerse porque sí, es un país rico. El material humano de este país es muy bueno. Bueno, yo creo que estamos pasando una ráfaga y vendrán tiempos muchísimo mejores. Hacer el bien da gusto y es un placer como cualquier otro. Como comer, como bailar, como cualquier otro. Mi meta en la vida fue hacer feliz a mi marido. Y él me dijo cuando se estaba muriendo que había sido felicísimo. Y que si volviera a nacer se volvería a casar conmigo. Es que la felicidad es muy difícil, la felicidad no existe. ¿Cuál es la felicidad? La felicidad es muy difícil. Hablar de la felicidad es un tema para gente más importante, que tenga más material con que explicarla. A medio siglo de la creación de esta obra, permanece el asombro de sus visitantes.
Ubicada en una de las más privilegiadas colinas de Caracas y con una hermosa vista hacia la majestuosidad del Ávila, la casa, realizada por Gio Ponti, aún mantiene su magia, conservada casi intacta. Expone en síntesis los sueños de la más iluminada modernidad. El proyecto de El Cerrito es la conciliación de muchos de los temas que había desarrollado desde los inicios de su labor. Según palabras de Ponti, todo irá desde lo pesado a lo ligero, de lo grotesco a lo sutil, de lo opaco a lo transparente, de la oscuridad a la luz, de lo sin color a lo colorido, de lo fragmentado a la unidad, de lo complicado a lo lineal. Un espacio para ser observado con el movimiento constante del ojo. Indagando en los contenidos, pasaron 5 años de continua evolución, generando así un ámbito de plenitud en ese tema. Uno de los ejemplos más elocuentes de este proceso lo constituyen la fluida correspondencia entre los Blanchard y Ponti. Cerca de 700 cartas lo revelan. Ponti, quien escribía prolíficamente, alcanzó a escribir hasta 19 cartas en el mismo día. Siempre les transmitió el aprecio y la estima que les tenía, y expresó: debo decir que este fue el trabajo más placentero, porque la solicitud siempre fue inteligente, clara, discreta, hecha con una amistad sincera por estas dos personas incomparables a quienes yo les dediqué este trabajo. Lo que más conmueve del testimonio presente en la documentación del proyecto es quizás la integridad, complejidad y humanidad del proceso. Cubiertos, manillas, puertas, baldosas, paredes, vistas, colores. Todos Ponti, todos Blanchard. Bueno, me ha parecido impresionante porque Armando y yo pensamos que habíamos hecho una casa y más nada. Pero no que era la obra maestra de ese señor y que ese señor era tan importante así. Me lo recuerdan cada ratico. El otro día, a las 10 de la noche, llamó un muchacho que quería ver la casa. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Que quería ver el museo, le digo yo. Dígale que el museo será cuando yo me muera y que como no me he muerto todavía, estoy durmiendo. Nosotros fuimos a ver este arquitecto porque recibíamos una revista que se llama Domus y él era el director y todo lo que había en Domus nos gustaba. Entonces fuimos allá y fuimos con el que era encargado de negocios allá, Ricardo Maldonado y su señora, nosotros dos, fuimos a pedirle un anteproyecto. Y él dijo, yo no quiero anteproyecto, yo no voy a hacer anteproyecto en el Venezuela, sí, el Venezuela del mundo. Entonces le dije, pero él se fijaba que nosotros veíamos esto, veíamos aquello. Me dice, señores, ¿y a usted qué le gusta en una casa? Y yo le digo, tenemos un terreno precioso y hay una montaña que es preciosa y es mía y a mí me encanta mi montaña porque es la montaña de Caracas. Y yo quiero que no tenga muros para ver mi montaña. ¿Cómo? Sí, me gustó una casa sin muros para ver la montaña. Entonces le preguntó a mi marido y le dijo, ah, yo tengo una colección de orquídeas muy linda y yo la quiero dentro de la casa. ¿Cómo? ¿Y cómo son las orquídeas? Muy bonitas. ¿Pero la mata es grande o es chiquita? ¿Cómo es la mata? Entonces mi marido le explicó y él dijo, yo les voy a hacer la casa. Él le dijo, no es que me voy a hacer la casa, hágame un anteproyecto, yo se lo pago. Yo no estoy interesado en que me pague, yo no voy a hacer la casa. Llegó Ponti a Caracas y lo trajimos a ver el terreno y le encantó. Y entonces lo lógico era un poquito más con la vista hacia el oeste, quedaba más bonita. Pero yo le dije, no, que va, porque
el sol se pone por allá y me va a entrar todo el sol. 6 meses me va a entrar sol horrible. Yo quisiera, como Sabana Grande, que una acera le da sol todo el año y la otra no. Entonces Armando me dijo que me iba a mandar a buscar un topógrafo para que me hiciera la línea de Sabana Grande. El topógrafo no venía y no venía. Y yo cogí, me vine para acá y le dije a todos los italianos que estaban aquí que íbamos a mudar eso. Y lo mudamos un metro, pero no fue suficiente, todavía me entra mucho sol. El arquitecto hizo así, hizo, hizo un boceto. Me dice, ¿li piace? No, no mi piace. ¿Es por qué? Porque yo quiero una casa moderna. Esa es una casa española con arco. Y yo lo que quiero es una casa moderna. Donde la casa tiene que ir este oeste, porque ustedes no saben nada del sol. El sol allá es muy fuerte y yo no quiero que entre el sol. Mira, estábamos tan compenetrados con el señor este que nosotros fuimos un momento dado a Viena. El Armando lo llamó. Ah, íbamos caminando por las calles y yo pasamos por una cosa y dije yo, ay, mi amor, qué bello. Esas copas son bellas. ¿Las quieres? Yo sí. Pam, me compró una copa. Se llama Ponti y le dice, mira Armando, ahora que estás en Viena, ahí hay un amigo mío que tiene una colección de copas diseñada por él en tal parte. Le dice Armando, ya yo la compré. ¿Cómo? ¿Y cómo la compraste? Pasamos por ahí y la compramos. Él no le gustaban los animales. Estos animales no le gustaban para nada. Y me decían, ah, eso es horrible, esos animales viéndolo uno así, eso no me gusta. Y Armando le decía, pero es que yo los quiero en mi casa, yo los quiero tener en mi casa. Entonces, un día puso un cable de más gracias. Armando, tú contento, yo contento, los animales van. Entonces hizo eso de cerrarlo, cuando estaba, se cerraba cuando no estaba. Nací moderna porque nací moderna como Dios me hizo así. Pero yo no hice, ni tuve ninguna influencia de nadie. Siempre me gustaron los cuadros modernos. Lo abstracto me gustó muchísimo. Los cuadros abstractos me gustaban muchísimo toda la vida. Que cuando vamos a hacer una donación, pensamos, algo para niños es divino porque el niño es el futuro. Y los viejos es el pasado. Hicimos una casa para viejos, que está magnífica, no es porque sea mía, pero es una belleza de casa. Y los viejos están felices allá. Porque esto lo dejamos nosotros para una fundación, ¿no? Para que vengan y vean esta casa, pues.
como para que vean lo que se usaba en los años 50. Pero teníamos también para la fundación un dinero para mantenerla, pero eso se ha ido acabando con esto que todo el mundo está pelando, porque todas las acciones se bajaron y todo, pero no sé qué se va a hacer, cómo se va a mantener. Bueno, yo les dejo ese problema a mi sobrino. Cada uno hace su cielo como quiere. Cuando yo iba a hacer la primera comunión, le digo a mi mamá, mamá, yo no quiero ir para el cielo. ¿Y por qué, niña? Y porque no quiero ir, somos fastidiosos. Y sí, ¿cómo es el cielo? Bueno, el municipal, óyeme, así papá Dios y la Virgen, los ángeles, los arcángeles, los serafines por arriba. Mi papá y mi mamá sentaditos ahí y yo allá en la galería, bien. Y la retrete en la Plaza Bolívar ahí todo el día. No, eso es fastidiosísimo. Nosotros tenemos una cosa que se llama alma o espíritu, o lo que quieran. Nosotros no somos una planta, ni un perro, ni un gato, ni nada de eso. Somos distintos. Nosotros creamos. Hemos ido a la luna, hemos inventado cosas, hemos hecho. En todo sentido, hemos hecho. Así es que tenemos alma. Además, no podemos comunicar. Yo creo que más adelante la gente se comunicará más con el pensamiento que con la boca. Porque si uno se pone a pensar en una persona, esa persona la llama o viene, o uno la trae. Y yo pienso que cuando uno se muere, este cuerpo se queda ahí y se lo come los gusanos. Pero el alma sale como un humito, como un éter, a formar parte de toda una cosa, de todo un infinito. El infinito para mí es lo más grande que hay. Eso es lo que me encanta, el infinito, porque no lo puedo imaginar. Entonces voy a formar parte de eso, pero en pequeñitas materias, en un humo que se ha revuelto con otro humo. No es que yo voy a contar a mi marido, ay, allá en mi casa se murió la matica, el perro se... No, no, no.